we'll continue on. What is occurring when you're healing? Lo que ocurre cuando estás sanando is you're expanding your consciousness. Es que estás expandiendo tu conciencia. So when you look through the ego's filter, así que cuando miras a través del filtro del ego, you perceive in a very narrow way. Percibes muy estrechamente. So it's very much like stereotypical thinking. Se parece mucho al formato de pensamiento estereotípico. You know those thoughts, men are like this. Por ejemplo, los hombres son así. Or women are like this. O las mujeres son de esta otra manera. Or Americans are like this. O los americanos son de esta forma. Or Chinese are like this. O los chinos hacen esto. It's very narrow and very limited. Muy estrecha la forma de pensamiento del ego. And so when we believe in the ego, pero cuando crees en el ego, we are really blind. Realmente estamos ciegos. We see such a tiny bit of information. Y vemos una pequeña cantidad de información nada más. But when you do the mind training, pero cuando entrenas tu mente, you can see so much more. Puedes ver mucho más. It's like you can feel the love engulfing everything. Puedes percibir el amor que lo abarca todo. And this is why I use movies. Por eso es que uso películas. Because I can see so much in the movies. Porque puedo ver mucho en las películas. Like a very broad horizon. Es como un horizonte muy amplio que puedo ver. So before I show a movie, así que antes de mostrar una película, I talk and hablo, I prepare everyone a todos for what to look for. Para que busquen algo específicamente en la película. Because you can see it if you're looking for it. Porque lo verás si lo estás buscando. If you're in the ego, si estás en el ego, and you're feeling bored, y estás aburrido, and lazy, o perezoso, maybe tired, quizás cansado, and you're wanting to watch the movie, y quieres mirar la película, for entertainment, para distraerte, for fantasy fulfillment, para alcanzar fantasías y distraerte. You can't really see what's in the movie. Realmente no puedes ver lo que está en la película. Because you don't know what you're looking for. Porque no sabes lo que estás buscando. So sometimes I will narrate the movie. Así que algunas veces yo narro la película. The spirit will pick movies filled with rich symbols. El espíritu elegirá películas que estén llenas de símbolos muy ricos. And as I narrate the movie, y a medida que voy narrando la película, I tell people, look for this, look for this. Encuentra aquello. And they see it. Y lo ven. And we all see it together. Y todos lo vemos juntos. So we all have a spiritual experience para que together podamos tener una experiencia espiritual juntos. Through watching the movie. A través de mirar esta película. When I was in Colombia and Venezuela, cuando estuve en Colombia y en Venezuela, We would have larger rooms. Teníamos salas grandes. A ballroom. Sí, una sala de fiestas. And an auditorium in Cali. And so a large group of us, un número bastante grande de nosotros, would all have the same experience. Tendríamos todos juntos la misma experiencia. Which was a bigger experience. Que era una experiencia amplificada. And so that's a good example. Eso es un buen ejemplo of how you can train your mind. De cómo puedes entrenar tu mente. It's like the love is all around you. El amor te rodea. But you have to be open pero to debes abrirte experience it. Para experimentarlo. So let's say you hear a song on the radio. Así que imagínate que escuchas una canción en la radio. And your heart starts to open. Y tu corazón empieza a abrirse. Feels like a very happy song. Como si fuera una canción muy feliz. And you don't even know what's happening. Ni siquiera sabes lo que está pasando. You just feel real good. Simplemente te sientes muy bien. You're just drawing forth a witness. Simplemente estás llamando un testigo. Of what is inside of you. De lo que ya está dentro de ti. There were many songs. Hay muchas canciones. That I really was drawn to. A las que yo me sentía atraído. And then when I matured spiritually, a medida que madure espiritualmente, I would listen to the lyrics, escuchaba las canciones, las letras, of these songs that I loved, de estas canciones que yo amaba, and it was like God singing to me. Y era como si Dios me estuviese cantando.
I was able to recognize the thoughts reconocer los pensamientos as coming from God como que venían de through Dios the music. A través de la música. I had one friend había una amiga who was so tuned in to the music que estaba tan conectada con la música that we would meet for dinner que nos encontrábamos para cenar and have a deep heart-to-heart talk y teníamos una conversación muy profunda de corazón a corazón. And in the middle of the discussion, y en el medio de la discusión, he would raise a finger él levantaba un dedo, and I would say, what? Y yo decía, ¿qué? ¿Qué what, haces? What are you doing? ¿Qué haces? He would be pointing to the speaker y él está apuntando a los altavoces. And I would turn my attention to the yo song ponía mi atención en la música que sonaba, and the song was singing the answer y la canción tenía las respuestas to the problem that we were discussing. Al problema que estábamos discutiendo. I said, that's amazing. Me parecía increíble. So then I would try it with a course. Después lo intenté con I would curso. Just pray. Oraba. Have a problem or a question. Si tenía un problema, una duda. And open the book. Y abría el libro. And there was the answer. Y ahí estaba la respuesta. So then I went to the library. Después fui a la biblioteca. And I just walked down the aisles. Entré, caminé. And just pray, have a question. Y oraba, tenía una pregunta, un pensamiento. Reach up. Estiraba la mano. Pull a book off. Tiraba de un libro. From any part of the library. De cualquier lado de la estantería. Wherever I was. Open it up. Lo abría. There was the answer. Y ahí estaba la respuesta. I said, that's amazing. Eso es increíble, dije. So then I thought, entonces I'll pensé, drive my car. Voy a conducir mi coche. I'm driving. The radio's off. El radio está apagado. I said, okay, here's my question. Aquí está mi pregunta. Turn the radio on. Prendí el radio. The answer. Y estaba la respuesta. Came on the radio. Venía en el radio. Is this a coincidence? Esto es una coincidencia. A synchronicity. Sincronicidad. So then I practiced with asking a question. Practiqué haciendo preguntas. Saying, show me the answer. Pidiendo la respuesta. Sometimes it was a billboard. A veces estaba en las pancartas de la calle. Or a bumper sticker on a car. O algo escrito en un coche. Or a conversation. O una conversación. Of the people next to me. De las personas in the restaurant. Cerca de mí en el restaurante. I said, oh my gosh, it's everywhere. Entonces supe que estaba en todas partes. I don't need a guru. Yo necesité un guru. I just have to be attentive. Yo simplemente tengo que estar atento. Because the answers are coming from everywhere. Porque las respuestas llegan a mí de todas partes. So that's what the practice is. Esa es la práctica. Is to be attentive. Es estar atento. To know that you deserve answers. Atento para saber que tú mereces las respuestas. And all the answers are already inside of you. Que todas las respuestas ya están en ti. And they will be reflected in all the symbols of the world todos los símbolos del mundo. If you just open si enough. Abres tu mente. But most of the time, pero la mayor parte when you're thinking tiempo, from the ego, cuando piensas desde you el say, ego, no, I'm driving to the grocery store. No, entro en el supermercado. So it's drive to the grocery store así script. Es un texto que dice, voy al supermercado, más nada. And you get out of the car, you go te in the grocery coche, store. It's the grocery store strip. Es el texto, sabes la escena del supermercado. Or cooking dinner for the children. O si estás cocinando para tus hijos. Oh yes, the same as every night. Como todas las noches. It's like we have pre-programmed ourselves. Pareciera que nos hubiésemos pre-programado. To believe that that's para our whole life. Que esa es nuestra vida. One script after the next. Una escena después de otra escena y otra escena. So when I got A Course in Miracles, así que cuando encontré el curso de milagros, I read a prayer. Leí una oración. It starts, I am here que dice, only to be truly helpful. Yo estoy aquí para ser realmente útil. Yeah. And it's a beautiful prayer. Es una oración hermosa. And the Holy Spirit said, y el Espíritu Santo me dijo, every time you go through a doorway, cada vez que pasas por la puerta, before you go through the doorway, antes de cruzar el umbral, I want you to silently repeat that prayer. Quiero que repitas esa oración silenciosamente. So I walk and stop. Entonces yo me detenía en el umbral de la puerta. And think. Y pensaba. I am here. Y escuchaba. Only to be truly helpful. Estoy aquí solamente para ser realmente útil. I am here to. I'm sorry. No. Perdón. I'm only to be here. It's here to be truly helpful. Estoy aquí solamente para ser auténticamente útil.
welfare. I'm here to represent. Estoy aquí para representar a aquel que me ha enviado. I do not have to worry. No tengo que preocuparme. About what to say or what to do. Acerca de qué decir ni qué hacer. For he who sent Porque me aquel que me ha enviado will direct me. Me dirigirá. I am content to be wherever he wishes. Estoy feliz de estar donde quiera que él decida que yo esté. And I will be healed. Y seré sanado. As I let him teach me to heal. A medida que le permita a él sanar. So I would repeat this. Así que yo repetía esto. Before I went to the grocery store. Antes de ir al supermercado. Or my Course in Miracles meeting. O antes de ir a mi reunión del curso de milagros. To do the laundry. O antes de hacer mi lavandería. Or visit my grandmother. O antes de visitar a mi abuela. It was orient my mind. Yo orientaba mi mente. To my purpose. En función de mi propósito. My purpose wasn't. Mi propósito no era to buy the groceries. Comprar la comida en el supermercado. My purpose was to join Mi propósito era unirme with everyone in the grocery todos store. Los que estaban en el supermercado. To be open. Estar abierto. And Jesus said, yes, the groceries will still get bought. Jesús me dijo, podrás comprar la comida sin problema. That's like a stage or a background. Eso no es más que un escenario. Un escenario. Para But tu propósito. It really helped me. Realmente me ayudó mucho. I had many miracles. Tuve muchos milagros. Just by practicing that one simple prayer. Practicando esa simple oración. In many different situations. En todas las situaciones. Helen Schuckman was the scribe of the Course in Miracles. Helen Schuckman fue la escriba del curso de milagros. And her partner was Dr. William Thetford. Su acompañante fue el doctor William Thetford. And William, he could not remember long prayers. William no era capaz de recordar oraciones largas. But he needed a prayer to train his mind. Pero necesitaba una oración para entrenar su mente. So Jesus gave him a very short prayer. Así que Jesús le dio una oración muy corta. To remember. Para que pudiera recordar. Whenever he was tempted, cuando estuviera bajo la tentación, or felt confused, o cuando estuviera confuso, and the prayer was, y la oración dice así, "Here I am, Lord." Aquí estoy, Señor. That was it. Eso era todo. It's a prayer of opening. Es una oración de apertura. To be guided. A ser guiado. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. Yeah. So it doesn't matter the length of the prayer. Así que no importa el tamaño de la oración. And the words aren't even ni las palabras son importantes. It's something you feel comfortable es with. Algo con lo que tú te sientas cómodo. To remind yourself para recordarte a ti mismo that you are not in charge. Que no estás a cargo. But there is this presence within you. Pero que hay una presencia dentro de ti. That wants to love you. Que quiere amarte. And lead you. Y guiarte. And by practicing with this, que practicando con esto, it gets easier and easier. Cada vez será más fácil. I was worried at the beginning. Al principio estaba preocupada. I said, what kind of life is this? ¿Qué tipo de vida es esta? With no goals and ambitions. Sin metas, sin ambiciones. I can't even imagine. Ni siquiera me puedo imaginar how my life will go. ¿Cómo será mi vida? But it has gone very Pero wonderful. Ha sido maravillosa. Just listening and following. Simplemente escuchando y siguiendo la guía. I don't worry about the future. Ya yo no me preocupo por el futuro. And I don't have any regrets about the past. Y no tengo ningún resentimiento acerca del pasado. I'm just very content in this moment. En este momento me siento muy contento. And fearless. Y sin miedo. It doesn't matter where I'm guided to go. No importa dónde me siento guiado a ir. People have said, what if you're in an airplane? ¿Qué tal si estás en un avión? Flying over the ocean. Volando por encima del océano. And suddenly the plane goes another direction. Y de repente el avión toma otra dirección. Down. Hacia abajo, por ejemplo. How are you going to spend your time, David? ¿Cómo vas a pasar tu tiempo? I said, fiesta. Pensando en fiesta. Fiesta all the way. Hasta el final. I have no regrets. Yo no tengo resentimiento. If my life in this form, si mi vida en esta forma, ended at this moment, se terminara en este momento, for whatever reason, por la razón que sea, I would say, bravo. Yo diría bravo. Well done. Bien hecho.
No regrets. Sin resentimientos. Nothing left undone. Nada, no he dejado nada sin atender. I was in Australia last year. El año pasado estuve en Australia. And a young man was having breakfast with me. Y un hombre joven estaba desayunando conmigo. And he said, David, you have a mission. David, tienes una misión. You have a mission on this earth. Tienes una misión en la tierra. And I said, doesn't even feel like that anymore. No creo, ya yo ni siquiera me siento así. It's all complete. Ya todo ha sido completado. Mission is la over. La misión ha terminado. Zero. Zilch. Nada. Cero, nada. No queda nada. Yeah. And that's the feeling that you have. Y ese es el sentimiento que tienes. When you forgive. Cuando perdonas. It feels like it's, se siente como it's so complete. Ya está todo tan completo. That you can take a bow. Que puedes simplemente bendecir. Like the Truman Show. Como en el caso del show de Truman. Good afternoon, good evening. Buenos días, buenas noches, buenas de hoy. Good. So it's, that's where the peace comes from. La paz viene de ahí. I no longer have the motivation. Ya yo no tengo la motivación. Of should. De debería. Or up to. O debería hacerlo. Or must. O hazlo. Because those. Porque esas palabras. Felt like I was forced to do something. Parecían que me forzaban a hacer algo. I don't feel forced anymore. Ya yo no me siento que deba hacer nada. I don't feel like there's anything. No me siento que haya nada. That I have to do. Que deba hacer. I feel no fear. No tengo miedo. Of future consequences. De consecuencias futuras. People say. Las personas dicen. What if you don't ¿qué tal si eat anymore? Más nunca comes. I say I feel so full. Me siento tan lleno como estoy ahora. I can't imagine. Que no me imagino. Any consequences. Ninguna consecuencia. That would be fearful. Que me llenarían de miedo. And that's how you rest. Y ahí es cuando descansas. One time I volunteered with hospice. Una vez fui de voluntario a una residencia de ancianos. Where the patients were all dying. Donde todos los pacientes estaban muriendo. And I went to visit them. Y yo fui a visitarlos. And I realized. Y me di cuenta. That they were holding on to their body. Que estaban apegados a su cuerpo. Out of fear and guilt. De, por miedo y por culpa. They weren't even giving themselves. Ni siquiera se estaban entregando. Permission to die. Ni siquiera se estaban dando el permiso a morir. They were hanging on. Estaban ahí aferrados. Afraid that their children would be hurt. Miedo, con miedo de que sus hijos sufrieran. Or their spouses would be hurt. O que sus parejas sufrieran. They were ashamed of dying. Tenían vergüenza de morir. But I didn't feel that way. Pero yo no me sentía así. I went to them and talked yo to them. Yo fui con ellos y hablé con ellos. Told them how innocent they were. Les dije lo inocentes que how eran. How perfect they were. Lo perfecto que what eran. A wonderful life you lived. La vida tan perfecta you que did such vivido. A great job. Les dije que habían hecho un gran trabajo. And then I would go back to visit them the next day. Luego volví al día siguiente. They were gone. Y se habían ido. They weren't hanging on anymore. Ya no estaban ahí aferrados nunca más. Even what seems to be death. Incluso of the body, lo que aparentemente es la muerte is a decision del cuerpo in the mind. Es una decisión de la mente. You decide when the body will die. Tú decides cuándo morirá el cuerpo físico. You decide how the body tú will decides die. Cómo morirá el cuerpo físico. It's all decisions in the mind. Son todo decisiones en la mente. So it's not like there's the grim reaper or death waiting to catch you. O sea que la muerte no está ahí esperándote para agarrarte. This world is a very strange place. Este mundo es un sitio muy extraño. We have 6 billion people. Tenemos 6 millones de personas. That are all afraid of dying. Que todas tienen miedo de morir. But it's all a mask. Pero es toda una máscara. Underneath the mask. Debajo de la máscara. There is one mind. Hay una mente. Afraid of living. Que tiene miedo de vivir. This mind is sleeping. Esta mente duerme. And dreaming. Y sueña. It forgot about God. Que se olvidó de Dios. And made up a world y creó, fabricó un mundo of temporary images, de imágenes temporales trying to hide from God. Intentando esconderse de Dios. So it's afraid of awakening. Así que tiene miedo de despertar. It's afraid of its own power. Tiene miedo de su propio poder. So it plays a game. Así que juega un juego. It's a little bitty human being. De que es un pequeño ser humano. With a big world outside of it. Con un gran mundo en su exterior.
forces of nature, y que las fuerzas de la naturaleza, hurricanes, los huracanes, tsunamis, los tsunamis, tornadoes, los tornados, typhoons, todas estas cosas, not enough food to eat, que pareciera que no hay suficiente alimento en la tierra, not enough space to live in, pareciera que no hubiera suficiente espacio para vivir, not enough oil for its cars. Pareciera que no hay suficiente petróleo para sus carros, para sus coches. It's playing a game of scarcity. Está jugando el juego de la escasez. Because it's afraid of going back to God. A que tiene miedo a regresar a Dios. And seeing that it's perfect. Y darse cuenta de que es perfecto. That it's perfectly taken care of. De que no tiene nada que temer y cuidado perfectamente. So now you have the opportunity. Tú tienes la oportunidad. To bring an end to the game. De terminar con este juego. They call it self-realization. Le llaman autorrealización. And that's what the Greeks said. Eso es de lo que hablaban los griegos. Plato, Socrates. Platón, Sócrates. Know thyself. Conócete a ti mismo. Know your true self. Conoce tu ser real. Let go of this tiny Suelta ego game. Este juego pequeñito del ego. Because you're only doing it to yourself. Solo te lo estás haciendo a ti mismo. God is not doing it to Dios anyone. No se lo está haciendo a nadie. Oh, God wants you to be happy. Dios quiere que seas feliz. That's the only thing you can be. Eso es lo único que realmente puedes ser. So that's why I share this message. Entonces, es por eso que yo comparto este mensaje. That it's possible. De que es posible. To know how large you really are. Cuán grande eres en realidad. And let go of this tiny little game. Y soltar este pequeño juego. It's really possible. Es posible. Si él se considera como una persona que ha despertado ya en el manual del maestro. Do you consider yourself a person who has awakened? Habla in the manual for teacher. De los maestros que despiertan pero que están un tiempo más aquí. And they talk about the teachers who are awakened but stay a little while longer with us here. Al decir él que ya lo siente todo como terminado y que ya. When you think that you feel that everything's finished and terminated and complete, are you one of these teachers? Yes, I don't feel like a person anymore. Yo ya no me siento como una persona. Even when people say, aun cuando las personas me dicen, but you're still here. Pero todavía estás aquí. I say, it may look like that. Pareciera que fuera así. But it doesn't feel like that. Pero yo no lo experimento así. I don't feel located. Yo no me siento ubicado. In time and space. En el tiempo y el espacio. I don't feel that there's any place in this world yo no siento que haya ningún lugar en este mundo that I can call home. Que yo pueda llamar mi hogar. One time someone said, where do you live? Una vez alguien me preguntó, ¿y dónde vives tú? And I said, in my mind. En mi mente. They said, please, David. Por favor, David. Where do you get your postal mail? ¿Dónde te llega tu correo? I said, okay, Ohio. En Ohio. Because you know, people want to write a letter, it has to get mailed somewhere. La gente me quiere escribir, tiene que llegar a alguna parte. Yeah. There was an American mystic. Hubo un místico norteamericano. Named Peace Pilgrim. Que se llamaba Peace Pilgrim. And she had a tunic with a pocket. Y ella tenía una túnica con un bolsillo. And she was always on the move. Y siempre se movía. So she had people send her mail. Y la gente le enviaba su correo. To a lady. A una señora who would always forward her mail que siempre le enviaba su correo to wherever she seemed to be walking. A donde ella estuviera. She didn't even have a postal mail. Ni siquiera tenía una cosa de yeah. correos. She was so free from the ways of this world. Libre de todas las ataduras del mundo. She would sleep under the stars. Ella dormía bajo las estrellas. Some nights when there was no bed. Cuando no había donde dormir, she would just walk to the side of the road, caminaba, se ponía al lado put her arms behind her head, y se ponía los brazos debajo de la cabeza, look up at the stars, miraba las estrellas, and go to sleep. Y se dormía. She didn't even need a bed to sleep in. Ni siquiera necesitaba una cama para dormir. And she was fearless. Y ella no tenía miedo. She would simply move around talking about peace. Y ella simplemente se movía y hablaba de la paz. She was invited to speak. She would speak. Y ella la invitaban a hablar y ella hablaba. She trusted in the divine. Ella creía en lo divino. Yeah. And so I don't feel located anymore. Así que en mi caso yo no me siento ya ubicado en ninguna parte. I don't feel identified with David. No me siento identificado con David. And it's good for me.
bueno para mí. People can write things, positive, compliments, cosas or criticisms. O críticas. It's all the same. Es lo mismo. Because I don't identify with any of it. Porque yo no me identifico con nada de eso. So I can't be offended. Así que no me sentiría ofendido. People could praise. La gente puede alabarme. Have all kinds of swear words. O decirme groserías, tacos. It's all the same. Para mí es lo mismo. I don't take any reaction to it. Yo realmente no tengo una reacción a esto. And I don't identify with being a teacher. Tampoco me identifico con el rol de maestro. I always talk about the internal Siempre teacher. Hablo del maestro interior. I say, don't follow the flesh. Siempre digo, no sigas al cuerpo. Follow your feelings. Sigue a tus emociones. And let your intuition y deja guide que you. Tu intuición te guíe. Because if you follow the flesh, Porque si tú sigues al cuerpo, you will be dependent on the flesh. Dependerás del cuerpo. And that's not what you want. Eso no es lo que quieres realmente. So, Así que, I'm not identified as a teacher. Yo no me siento identificado con el rol de maestro. I'm not identified with the process. Yo no estoy identificado con el proceso. Someone asked me one time, Alguien me preguntó una vez, is forgiveness a process? El perdón es un proceso? Or an instant? O un instante. I said, it's a process es un proceso until it's an instant. Hasta que es un instante. But really, Pero realmente, it's an instant. Es un instante. All it takes is one instant Te toma un instante of time. De tiempo. And it's over. Y se termina. Pero ha tenido que haber ese proceso porque se nos dice mucho en el curso, en el manual me parece que lo pone también. There's, but the process is necessary, I think that in the course it says. Que no hay que hacer nada. That you don't have to do anything. Pero luego dicen que, but whenever it says, no sé si es la desaparición del universo, que es una pequeña trampa que hay que hacer. That it's a little trap. Realmente. And that there really needs a lot to be done. Yes, it's, I would say it's the opposite. Quizás sea lo opuesto. That the book has many process symbols. El libro tiene muchos símbolos de un proceso. Including 365 lessons. Las 365 lecciones del libro. But he has one section in the text. Pero tiene un texto, una sección en el texto. Which is, I need do nothing. Que dice, yo no necesito hacer nada. When I first read that section, Cuando yo leí esa sección por primera vez, the heart cords were going very fast. Mi corazón se aceleró. And Jesus was saying, pay attention. Y Jesús me dijo, escucha. This can save you a lot of time. Esto te puede ahorrar mucho tiempo. Because it only takes one instant Porque solo toma un instante of complete acceptance. De aceptación total. And time is over. Y el tiempo se ha terminado. So there's a part in the Course in Miracles Hay una parte en el curso de milagros where Jesus says, donde Jesús dice, When I awoke, Cuando yo desperté, you were with me. Tú estabas conmigo. He's describing the state of heaven. Describiendo el estado en el cielo. Where everyone lives as one. Donde todos vivimos como uno. One spirit. Un espíritu. But to the ego, Pero para el ego, which is fear, que es miedo, the best, the most gentle way, la manera más gentil, to awaken, de despertar, is through using time, es utilizando el tiempo, in a very helpful way, de una forma que sea útil. So when I speak to groups, entonces cuando yo le hablo a los grupos, I talk about the process, hablo del proceso. All of the recordings on the internet, todos los registros que hay en internet, are all about the process. Son sobre el proceso. My happiness, mi dicha, is about the instant. Es sobre el instante. But I realize that it has to be practical. Pero me doy cuenta que tiene que ser práctico. People need to go through the same steps that I did. Las personas todas tienen que pasar por los mismos pasos que yo pasé. And I want to make it as easy and as fast as possible. Y yo quiero ayudar a que sea de la forma más fácil y rápida posible. So everything that works for me, así que cualquier cosa que funcione para mí, I put on the internet. La ofrezco en internet. So people can read for free. Para que la gente pueda leer, download for free. Pueda bajar las as cosas much as they need. Todo lo que necesiten. And I work on translating it. Y yo trabajo para que se traduzca into different languages. A diferentes idiomas.
Translators will volunteer los traductores son voluntarios to transcribe or para translate transcribir o traducir the material into el material different languages. A los diferentes idiomas. When you go to the website, cuando vas a la página web, there's a links to like six different languages. Hay vínculos como a seis idiomas distintos. So you can read the preface, así que puedes leer el prefacio, el curso de milagros, and other materials, y otros materiales, in whatever language you choose. En el idioma que tú quieres. El instante de perdón que dice que solo es el instante. El instant of forgiveness that you say that it's only an instant. Llegó de Carolina quiere preguntar una cosa antes de irte, Carolina. Yo me voy, yo quería agradecer que hayan venido. It seems like many years. Aparentemente son muchos años. But the people who have come to live with me, la gente que ha venido a vivir conmigo, and to be with me, y a estar conmigo, seem to go through the process, parece que pasaron por este proceso, very fast, muy rápido, faster than I did, más rápido de lo que lo hice yo. I know when I went through the process, yo sé que en mi proceso, I did not have a physical teacher, yo no tenía un maestro físico, somebody to call on the phone, alguien a quien llamar, and cry, llorar, and ask questions. Y hacerle preguntas. But now, people seem to have that with David. Pero ahora parece que hay personas que tienen eso con David. They can come and spend a very short time with me. Pueden venir y pasar un tiempo corto conmigo. And they go through a very intense process. Pasan por procesos muy intensos. It can be very dark. Puede ser muy oscuro. Of working through lots of emotions. De trabajar a través de muchas emociones oscuras. But we watch movies together. Vemos películas juntos. We meditate together. Meditamos juntos. We have shared meals. Compartimos comida. We are sharing the same space. Compartimos los mismos espacios. And the ego doesn't have much of a chance. Y el ego no tiene oportunidad. Because we end up laughing. Porque al final nos reímos. Even about the most intense emotions. De las emociones más intensas. Arguments don't break out. No ocurren discusiones. Because everyone knows. Porque todos sabemos. They can talk about. Que pueden hablar. Whatever is stirring. Lo que les esté pasando. And they won't be judged. Y no serán juzgados. People just come forth and say. La gente viene. That they're having difficulties with this. Or ellos, struggling with this, o tienen dudas con they feel angry, que tienen rabia, afraid, que tienen whatever, miedo, they can express all their emotions pueden expresar sus emociones without judgment, sin juicios, without being said, get out of here. Sin que nadie les diga, vete de aquí. Yeah. And that's very powerful. Y eso es bastante poderoso. So it still seems to be a process. Así que todavía hay un proceso aparente. But the process seems to be shorter. Pero cada vez el proceso aparentemente es más corto. Not so many years. Ya no son tantos años. Which is good. Eso es bueno. Y yo quisiera que ver si has tenido algún momento de Dios fuerte. De Dios, sí. If you had a very intense moment with God, me refiero como a una revelación, una acción de gracias. Si su despertar ha sido un proceso lento, or if it's been a slow awakening process, o ha sido una cosa de repente que vio algo, que vio algo, something happened, and you sintió feeling peace. Generally, I describe the process as fairly slow. Como algo muy lento. Over like 20 years. Como durante unos 20 años. But I had three revelation experiences. Pero yo tuve tres experiencias revelatorias. Where the whole world disappeared. En que el mundo desapareció completamente. It was just this blazing light. Había una luz brillante. Like people talk about in near-death experiences. Como las personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte. My body didn't seem to die. Mi cuerpo no parecía haber muerto. It's just that the three dimensions solo que las tres dimensiones just collapsed. Colapsaron. And light started streaming in. Y empezó a entrar mucha luz.
And then the world disappeared. Y el mundo desapareció. And I thought, ah, now I know. Y entonces pensé, ahora this world is real. Que este mundo no es real. Because I've seen what is beyond. Porque he visto lo que hay. This veil. Más allá de este velo. This is not so solid anymore. Esto ya no es tan sólido. Because I know that the light Porque is real. Sé que la luz es real. And this is very temporary. Esto es muy temporal. So I think the revelations Entonces, las revelaciones gave me a sense of certainty me dieron un sentido de certeza that the world really wasn't de que el mundo en realidad era una visión. And I can't even estimate how important that is. No puedo ni siquiera estimar lo importante que eso es para mí. Helen Schuckman had a revelation. Helen Schuckman tuvo revelaciones. But her partner or collaborator Bill Thetford never had a revelation. Nunca tuvo una revelación. But Pero, it seemed like in his life pareciera en la vida de él, he was be able to open up él pudo abrir su corazón and stabilize his y estabilizar su percepción. So that he laid aside the body Así que cuando dejó de lado el cuerpo, and said he had forgiven his last relationship. Había perdonado su última relación. And he was very happy and joyful. Y estaba muy feliz y dichoso. Whereas Helen, Mientras que Helen who scribed the course, que fue la escriba del curso, even though she had a revelation, aun cuando ella tuvo revelaciones, she became very bitter ella se amargó mucho, and very angry. Y tuvo mucha rabia. And the last years of her life y en los últimos años de su vida were very dark. Pasó por procesos de mucha oscuridad. She one time said, ella dijo una vez, I know the course is true. Yo sé que el curso es verdad. I just don't believe it. Pero yo no creo en él. So if you have a revelation, Así que si tienes una revelación, it doesn't guarantee no te garantiza that you'll have a smooth and happy que life. Tendrás una vida equilibrada y dulce. Yeah. It just means Significa that the ego is more exposed. Que el ego quedará más al descubierto. If you identify with si it, te identificas con él, you can be very bitter and angry. Podrás amargarte mucho y tener mucha rabia. But if you learn to Pero si aprendes have many miracles, a recibir muchos milagros, like Bill Thetford did, como en el caso de Bill Thetford, you dissolve away the ego. El ego se disuelve. And you can gently lay aside the body. Y puedes dejar de lado tu cuerpo, like taking off a sweater. Como quitarse un suéter. No longer needed. Ya no lo necesitarás más. ¿Y esas revelaciones fueron al principio, muy reciente? And those revelations were when? When I was meditating, but when in time, she means at the beginning, at the end. It was more in the middle, I would say. Como en el medio. In the 1990s. Como en los 90. I was eye gazing. Estaba mirándome los ojos de alguien. With a woman. De una mujer. Named Beverly. Que se llama Beverly. In three different instances. En tres instancias distintas. It was like an open-eyed meditation. Era como una meditación con los ojos abiertos. Gazing into eyes. Mirándonos. And one time we were on in a boat. Una vez estábamos en un barco. And the wind was blowing very softly. Y la brisa soplaba. On a lake. Estábamos en un lago. One time we were in the forest. Una vez estábamos en un bosque. A very thick forest. En un bosque cerrado. One time we were in an apartment. Una vez estábamos en un apartamento. Gazing across the table. Viéndonos entre una mesa. It was a time of deep stillness and relaxation. Era un momento de gran relajación y quietud. And then the perception started to shift. Entonces la percepción empezó a cambiar. Looked more like a painting. Se veía más como una pintura. Than three dimensions. Que como tres dimensiones. And imagine that was her. Imagínate que esa es ella. And she was turned around facing me. Pero ella me estaba mirando a mí. And where her figure was against the background. Su figura estaba contra el fondo. Around the hair and the shoulders and the arms. Alrededor de la cabeza y el cabello y los brazos. That's where the light started to stream in. Y ahí, por allí empezó a entrar la luz. Like coming in through cracks. Como si entrara por ¿cómo se llama eso? Quiebres.
Yes, and then it just grew brighter and brighter. Y después cada vez más y más y más y más brillante. And everything, her face, su cara, her body, el cuerpo, the background, el fondo, everything just todo disappeared. Se fue. And it was like I was the light. Es como si yo reconocí que yo era I knew eso. Everything yo sabía todo. That could ever be known. Todo lo que alguna vez se it podía was, saber. Was very still. Fue en mucha quietud. And it was indescribable. Imposible de describir. Yeah. And that's what Jesus says in A Course of Miracles. Eso es lo que dice Jesús en el curso de milagros. That you cannot even explain or describe a revelation. No puedes explicar una revelación. It's just such an intense experience. Es una experiencia tan intensa. It's beyond words. Que va más allá de las palabras. But miracles pero are very interpersonal. Son muy interpersonales. Like a sense of fellowship. Como una sensación or community. De comunidad, like de a family. Like a happy family. Como una familia feliz. And miracles open the way. Y los milagros abren el camino for revelation. Para las revelaciones. And revelations are very rare. Las revelaciones son muy raras. For most people in their life, para muchas personas en su vida, they should not expect a revelation. No deberían búsqueda de la revelación. But the work is to be done through miracles. El trabajo se hace a través de los milagros. Shifting your perception. Cambiar tu percepción a través de los milagros. With lots of practice. Con mucha práctica. It takes away the fear. Aleja el miedo. So that when revelation comes, para que cuando llegue la revelación, and you experience the light, puedas experimentar la luz, you are not afraid of the ya light. No tengas miedo de la luz. Because you've washed away the ego. Porque el ego ha sido diluido. That's why it's called A Course in Miracles. Por eso se llama un curso de milagros. Instead of A Course in Revelation. En lugar de un curso de revelaciones. Yeah, it's very practical. Muy práctico. Yeah. Muchas situaciones en las que me muestran in which I'm shown, injusticia injustice, y desagradecimiento hacia situaciones de injusticia y de desagradecimiento I feel, o de valoración lack of acknowledgement to myself. I'm not acknowledged and not valued. ¿Qué proyecto hay? What am I projecting now? Well, the ego, el ego is the belief es la creencia that you can be unfairly treated. De que puedes ser tratado injustamente. And the closer you come to the ego, y a medida que te acercas más al ego, when you get deeper into your mind, cuando entras más profundamente en la mente, these experiences become more intense. Estas experiencias son más y más intensas. So as I was going through my awakening, a medida que yo estaba en mi camino al despertar, it seemed like people were attacking me. Parecía como que las personas me atacaban. Either physically, ya sea físicamente, or mentally, o mentalmente. I felt like I was under attack. Me sentía como estando bajo ataque. One time I just prayed about this. Una vez oré mucho sobre esto. I had my course book. Tenía mi libro de curso. And I said, Jesus, Jesús, por favor, please speak to me. Háblame. And give me some words of comfort. Dame algunas palabras de confort. Because this is such a struggle. Porque esto es una lucha tan grande. I feel like I'm unfairly treated. Me siento que no estoy siendo tratado con justicia. Betrayed. He sido traicionado. In a very strong way. De forma muy fuerte. So I opened the book. Abrí el libro. And it was near the end of the text. Estaba casi al final del texto. And Jesus said. Y Jesús dijo allí. The role of the accuser, el rol del aquel que acusa, will appear in many forms, aparecerá en muchas formas, and it will seem to be accusing you, y parecerá que te está acusando a ti. Have no fear, no temas, it will go at last, desaparecerá finalmente. Yes. Thank you. Gracias. Because I had to be able to see the light at the end of the tunnel. Porque yo necesitaba ver la luz al final del túnel. I needed words of encouragement. Yo necesitaba palabras de acompañamiento. From one who had gone through de this. De alguien que había pasado por esto. And come through. Y que había pasado y salido del otro lado.
And as I went on with my awakening, a medida que seguí trabajando en mi despertar, I realized how this cuenta works. Cómo funciona esto. As long as I believe in just a little bit of ego, mientras que yo siguiera pensando un poquitito en el ego, the world will act this out. El mundo lo actuará para mí. Some form of injustice. Aparecerá alguna forma de injusticia. Even if it's just a look, aunque sea una mirada, or a frown, o una mueca, or someone turning away, o alguien que se aleje de mí. The smallest little thing, una cosita pequeñita, is the belief in the ego. La creencia en el ego. It's still seeing the error, todavía está viendo el error in the world, en el mundo, because I still believe in the error, porque todavía creo en el error in my mind. En mi mente. So así que it seemed to take lots of practice. Pareció llevarme mucho tiempo de práctica. I would travel. Yo iba viajando. One time, una vez, a man un hombre grabbed this body, agarró a mi cuerpo, a este cuerpo, threw the body to the ground, y tiró el cuerpo al suelo. The body seemed the head hit a metal pole. La cabeza golpeó contra un poste de metal. There was blood coming down. Había sangre. But I didn't feel any pain. Pero yo no sentí dolor. It was like I was watching a movie. Era como si estuviera viendo una película. And the man turned then and was like Mother Teresa. Y el hombre entonces se convirtió en la Madre Teresa. Picked the body up. Recogió el cuerpo. At a moment of like repentance or. Tuvo como un momento de arrepentimiento. A turning, a quick turnaround. Como, como un cambio de mentalidad. It turned into this big healing experience. Y en realidad toda la experiencia se convirtió en una oportunidad para sanar. And I thought, y yo pensé, I did not perceive an attack. Yo no percibí un ataque aquí. I could only feel the healing occur. Solo pude percibir la sanación. Because I was disidentified from the body. Porque estaba desidentificado con el cuerpo. So to the ego, para el ego, it looked like I was attacked. Parecía que el cuerpo había sido atacado. But I was not identified. Pero yo no estaba identificado with the body. Con el cuerpo. And I experienced no pain. Y no experimenté. And no attack. Dolor ni ataque. So that was more of an extreme example. Digamos que eso fue como un ejemplo extremo. Of how you can train your mind. De cómo puedes entrenar tu mente. To a new interpretation. En favor de una nueva interpretación. In which you see there is no attack. En la cual te das cuenta que no hay ataque. It takes two to have an attack. Hacen falta dos para que haya un ataque. A victim and a victimizer. Una víctima y un victimario. But once you let your mind be healed, pero si tú permites que tu mente sea sanada, your whole perception is unified. Tu percepción se unificará. And there's only one. Y solo habrá uno. So attack is impossible. El ataque es imposible. Because one cannot attack. Porque uno no puede atacar. It's like they say in Buddhism. Es como se dice en budismo. The sound of one hand clapping. Acerca de, dice, el ruido de una mano que aplaude. No es posible. It's the same as the sound of one attacking. Es como, es igual que el sonido de alguien, de uno que ataca. It can't happen. No puede ocurrir. You can't really attack yourself. No puedes atacarte a ti mismo. It takes another. Necesitas otro. Dun 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 dun. It takes two. Hace falta dos. Yeah. So that's where the joy comes from. Entonces, de ahí la dicha. Cuando te buscas en tu vida situaciones, personas que te quitan tu libertad, esa carga que tú decías esta mañana de que sentiste, ¿no? Pero yo la asumí como mía. La asumí como mía. O sea, no me la puso nadie, la asumí yo. Ella que te la, que cuando tú te buscas esa situación. And when you seek for a sacrifice or situations like the ones that I read in the morning with regards to the children and the parents that I had this happen. ¿Cuál es la pregunta?
¿Por qué te busca esa situación y cómo salir de eso? Why would someone do that to themselves, and how do you get out of that? Well, all of the guilt toda la culpa comes from believing in the ego. Viene de creer en el ego. So everyone who comes to this planet is looking for witnesses está buscando testigos to reinforce the guilt. Para reinforzar la culpa. Because they believe they have separated from God. Se creen que se han separado de Dios. But when you begin to heal, pero cuando comienzas a sanar, and you perceive yourself unfairly treated, y te percibes a ti mismo como tratado injustamente, it is good to ask the question, es bueno preguntarte, who is it, ¿quién es aquel that is unfairly treated? Que está siendo maltratado? Is Christ unfairly treated? ¿Es posible que el Cristo sea maltratado? Is the Spirit unfairly treated? ¿Es posible que el Espíritu sea maltratado? Ah, no, it's the mask. No, es la máscara. One time, many years ago, una vez hace muchos años, I was doing a gathering estaba in Florida, haciendo una reunión en Florida, and people had gathered on the floor, y había gente sentada en el suelo. And I sat down and welcomed everybody, thanked them for coming, le di las gracias por estar aquí. And then I sat still for a few y seconds me quedé en quietud por unos segundos. And began to speak. Y empecé a hablar. And then an elderly woman y luego una persona mayor who was sitting in front of me, estaba sentada delante de mí, she raised her fist into the air, levantó el puño en el aire, kind of like the 1968 Mexican Olympics, como la Olimpiada Mexicana de los 68 que había una yeah. mano así. And she said, "Here we go again." Y dijo, "Aquí vamos de nuevo." You left brain. You left brain. Intellectual males. Ah, sí. Tú, ustedes, cerebro izquierdo, intelectuales, hombres. Think you know everything. Ustedes se creen que lo saben todo. Think you run the world. Se creen que rigen el mundo. It went on. Y siguió hablando así, ¿no? For about 45 seconds. Durante unos 45 segundos. But for me, para mí, it was all just thoughts. Eran pensamientos. So I was listening. Yo estaba escuchando. Like in meditation, watching the thoughts. Como en meditación. Left brain. Cerebro izquierdo. That's not me. Yo dije, ese no soy yo. Intellectual. Intelectual. That's not me. Ese no soy yo. Males. Hombres. That's not me. Ese no soy yo. Think you want to rule the world? ¿Te crees que riges el mundo? That's definitely not ese me. Definitivamente no soy yo. I was just watching all the yo thoughts. Estaba observando los pensamientos. And then after she stopped, y cuando ella se detuvo, the Holy Spirit began speaking again. El Espíritu Santo empezó a hablar de nuevo. There was nothing to address. No había nada que decir. Nothing to correct. No había nada que corregir. Nothing to defend. Nada que defender. I had no identification. Yo no me sentí identificado with any of the thoughts. Con ninguno de los pensamientos. So it would be as if someone started como si alguien criticizing Spain empezara a criticar España, or Spaniards o a los españoles, or women o a las mujeres, or A Course in Miracles o el curso de milagros, and you felt y tú sentías a defense coming como que la defensa se empezaba a levantar. That's the mask. Esa es la máscara. The mask is identified. La máscara que se siente identificada. Maybe with Spain. Con España, quizás. Or maybe with A Course in Miracles. O con el curso de milagros. Or being a woman. O con ser mujer. Whenever you get defensive. Cuando te pones en posición de defensa. Or you feel attacked. O te sientes atacado. Your mind is identified. Tu mente se siente identificada. With the mask. Con la máscara. But once you see pero una vez que ves that the mask is not que who la you máscara are, no es quien eres, peace. Entonces ahí entras relaxation. Te relajas. I was in France. En Francia. Several days ago. Hace unos días. And I was outside with a group of people. Estaba afuera con un grupo de personas. We were having a happy discussion. Teníamos una discusión de lo más divertida. And behind us there was two men. Y detrás de nosotros había that were drinking alcohol. Que estaban bebiendo alcohol. And talking in French. Y hablando en francés. I don't know French.
Yo no hablo francés. It just was sounds. Solo eran sonidos para mí. But Jenny knows French. Pero Jenny sí habla francés. And she started laughing. Y ella empezó a reírse. Because she was listening to their conversation. Porque ella oía la conversación. What were they talking about? ¿Qué decían? Crazy American. Decían qué gringo más loco. It was crazy, stupid American. Estúpido. And I had a good laugh. Y yo me reí. And looked over at the man y lo miré al hombre, and just smiled because I was the only one in the crowd yo era el único that he could have been talking about. De quien podía haber estado hablando, ¿no? The body. El cuerpito. But I am not identified pero yo no me siento as being American. Con ser americano. Yeah. So people can say positive things about Americans. La gente puede decir cosas positivas. Or very negative things about Americans. O muy negativas sobre los americanos. It doesn't bother me. A mí no me molesta. Because I'm not an American. Porque yo no soy americano. I went to Argentina. Fui a Argentina. And I was having my healing gatherings. Y yo tenía mis reuniones para sanar. And at the same time. Simultáneamente. In 2003. En el 2003. The United States. Los Estados Unidos started dropping bombs empezaron a lanzar bombas on Baghdad, en Baghdad, en Bagdad, Iraq, en Irak. And suddenly, de repente, huge anti-American protests began. Empezaron unas protestas anti-americanas. They had a puppet of Bush. Tenían como un títere de Bush. That they set fire to. Y lo prendían en fuego. There were riots in the streets. Y había disturbios en las and calles. What the world would say, an angry mobs. Y había, bueno, gente muy iracunda. So I went to my gathering. Y yo fui a mis reuniones. To share my healing talk. Para compartir mi sanación. And the first question. Y la primera pregunta fue. Was, what do you think of your president? ¿Cuál es tu opinión sobre tu presidente? Before we were talking about relationships, antes de eso estábamos hablando de enfermedades, de relaciones, de la meditation, muerte, de la meditación. But suddenly, pero de repente, on that day, ese día, what is your view of your president? Me pidieron mi opinión sobre mi presidente. So it was translated to me from the Spanish. Alguien me lo tradujo. I said, oh, I have no president. Y yo dije, yo no tengo presidente. And the woman said, don't you understand the question? ¿No entendiste la pregunta? I said, no, no, I don't understand the question. No entiendo la pregunta. I said, we're all children of God. Todos somos hijos de Dios. We come from the same creator. Venimos del mismo creador. We can't let these ideas no podemos permitir que estas of ideas nationality, de nacionalidades, patriotism, de patriotismo, and war y guerra, come in between entre mi, e interfieran all the love that we are. En el amor que somos todos. Because we're all children of God. And so I started singing. Y empecé a cantar. The song by John Lennon. La canción de John Lennon. Imagine. Imagine. And it went, imagine there's no country. Claro, entonces imagínate que no hay países. I wonder if you can. No sé si podrás. Nothing to kill or die for. Nada por qué matar o morir. A brotherhood of man. La filiación del hombre. And everyone started singing with me. Empezaron a cantar conmigo. In English. En inglés. All these women knew the song. Todas estas personas sabían esta canción. We all were harmonizing together. Estábamos cantando. Singing, imagine together. Cantando, imagine. And I had chills. Moving, I thought, whoa, this is great. And at the end of the song, y al final de la canción, all the women todas las mujeres, said the same Spanish word. Dijeron todas la misma palabra. Oh, claro, claro, claro. I learned a new word, claro. Ahí fue cuando aprendí esa nueva palabra. Claro, claro. And then one woman pointed at me. Y una de las mujeres me señaló. Said, he's got it. Y dijo, he's got it. He knows lo it. Entendió. Yeah. Él lo tiene. Yeah. And that was the last question. Y esa fue la última pregunta. About war. Sobre la guerra. Or a country. O sobre el país. We got back to the perennial questions. Regresamos a las preguntas yeah. que nos interesaban. So the spirit is so strong. Así que el espíritu es tan fuerte. You realize you can disidentify. Que te puedes desidentificar. From the mask. De la máscara. And then you are invulnerable. Y ahí eres invulnerable. Nobody can mistreat who you really are. Nadie puede maltratar a aquello que eres en realidad. The mask. The mask no es más que la máscara. La máscara es la que se ofende. Yeah.
could you say something about those changes that the text say will be happening? In terms of. En términos a. ¿Cuál libro? En términos a los acontecimientos que se van a producir ahora sobre lo, la expectativa que, o la especulación que había sobre el cambio que habría en el 2012. Para 2012, speculating. El cambio de vibración. The change of vibration. Yeah. A otra dimensión. To another dimension. Yeah, yeah, it's, it will be symbols. Serán símbolos. This world is not undergone a comprehensive awakening. Is or is not? It has not yet. Sí, este mundo todavía no está no ha alcanzado un cambio amplio aún. So, some brighter reflections are coming. Así que nos alcanzarán algunos reflejos más brillantes. These will be symbols of connection and joining. Símbolos de conexión y de unión. So, it's not so much a new dimension. No es tanto una nueva dimensión, as a higher vibration, sino más bien una vibración más alta, so that you can perceive more, para que puedas percibir más, and perceive closer to the truth, y percibir más cerca de la verdad. The truth is just pure light. La verdad no es más que luz pura. It's beyond perception. Está más allá de toda percepción. But as you begin to awaken, pero a medida que empiezas a despertar, you see more symbols of love. Ves más y más símbolos de amor. And that's how it went for me. Y así ha sido para mí. I saw more and more symbols of love. Cada vez empecé a ver más y más símbolos de amor. Different countries I traveled diferentes to, países, movies, en diferentes películas music, que veía, la música que escuchaba, flooding in. Todo me inundó. But as long as you see symbols of love, a medida que vayas viendo símbolos de amor, and you still see symbols of hate, y todavía ves símbolo de odio, you still have to go another todavía step, tienes que dar un paso más, where everything merges together, hasta que todo pueda unirse, where you actually see, donde realmente veas, that Mother Teresa, que la Madre Teresa, and Hitler, y Hitler, that Gandhi, que Gandhi, and Saddam Hussein, y Saddam Hussein, that a murderer, que un asesino, and a saint, y un santo, are the same, son el mismo, because your mind has changed, porque tu mente ha cambiado. Once you remove the ego from your mind, una vez que has eliminado el ego de tu mente, you can see no evil, ya no ves maldad, you see only reflections of solo love, ves reflejos del amor. But as long as you see pero a criminal, mientras siga viendo un criminal, or someone is evil, o maldad, or someone is harmful, o alguien que pueda ser malvado, it's just a reflection of the ego, no es más que el reflejo del ego, that you have not released, que aún no has soltado, or forgiven within yourself, o que aún no has perdonado dentro de ti. So the ego, así que el ego, and the spirit, y el espíritu, are two thought systems. Son dos sistemas de pensamiento. And they never meet. Y ellos nunca se encuentran. You cannot bring light, no puedes traer luz, and darkness, y oscuridad, together, juntos. No los puedes traer, unirlos. Without the darkness sin disappearing, que la oscuridad desaparezca. Yeah. So when you heal, así que cuando sanas, you bring the darkness in your mind, coges la oscuridad en tu mente, to the light in your mind, y la traes a la luz en tu mente, and it disappears, y ahí desaparece. And this is talked about in the Bible. En el, de esto se habla en la Biblia. In the Bible it says perfect en la Biblia love se dice que el amor perfecto casts out fear, rechaza a miedo. Okay. So once your mind is healed, una vez que tu mente ha sanado, there are no more problems. Ya no hay más problemas. Your perception is healed. Tu percepción ha sanado. And Jesus is an example. Jesús es este ejemplo. His body was on the cross. Su cuerpo estaba en la cruz. His body was bleeding. Sangraba. And his body was dying. Y moría. And yet his mouth opened. Pero su boca abrió. And he said, "Forgive them." Y él dijo, "Perdónalos." For they know not what they do. Pues no saben lo que han hecho.
He wasn't experiencing any pain. Él en ese momento no experimentaba dolor. He had already transcended the ego. Él ya había trascendido el ego. He wasn't sacrificing. Él no se estaba sacrificando. He wasn't paying for any sins. Él no estaba pagando por ningún pecado. He wasn't being punished. Él no estaba siendo castigado. He was just proving for once and for all. Él estaba siendo la prueba de una vez y por todas. That you cannot kill the Christ. De que no puedes matar al Cristo. So a few days later, así que algunos días después, his body rose up, su cuerpo se levantó, came out of the grave, salió de la cueva. It was kind of shocking. Fue un shock para muchos. The world is not used to seeing this, this kind of a scene. El mundo no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Because this world is the belief that when you're dead, you're dead. Porque en este mundo se cree que cuando estás muerto, estás muerto. But Jesus was teaching, pero Jesús estaba enseñando, that you have eternal life, que tienes vida eterna, and can never die, y que no puedes morir jamás, because you live forever in God. Porque vivirás por siempre en Dios. He was teaching the spirit is real. Esta era su enseñanza. El espíritu es real, el cuerpo no. En el sueño yo siento que los gobiernos todos están ya de más. ¿El qué? Los gobiernos. In the dream I feel that the governments are not needed. Que están de más. Sí, son un obstáculo ya. Sí. Like the governments are an obstacle. Sobran, han despertado la ilusión de ver, de verlo todo con esos ojos y de tener esa Estos gobiernos limitantes. They are of no benefit to society. No benefician a la sociedad. And then the Holy Spirit spoke to me. El Espíritu Santo me dijo. And the Spirit said, "You think tú crees that you are in the society, que tú estás en la sociedad. But really, pero en verdad, the society la sociedad is in you. Está en ti. You think tú crees that there is a government que hay un gobierno that's outside of you, que está allá afuera, but the government pero el gobierno is inside of you. Está en ti. You think tú crees that the world que el mundo is outside of you, está allá afuera, but the world pero el mundo is inside of you. Está dentro de ti. And I said, whoa. Yo dije, okay. How, what do I do in a practical way? Y entonces, de forma práctica, ¿qué puedo hacer? And the Spirit said, well, what don't you like about the governments? ¿Qué es lo que no te gusta de los gobiernos? I said, well, they're controlling. Son muy controladores. They just control the people. Controlan a la gente. It's all control. Todo es control en los gobiernos. And the Holy Spirit said, y el Espíritu Santo me dijo, yes, ah, the control, el control is still in you. Sigue estando en ti. You believe in control. No crees en el control. But God did not create control. Pero Dios no creó el control. That's just an ego concept. Es un concepto del ego. So, if I would say the same thing about the world, por ejemplo, si yo decía algo sobre el mundo, I don't like no me gusta a violent world. Un mundo violento. The Holy Spirit would say, el Espíritu Santo me decía, the violence, la violencia, is in you. Está en ti. You are judging. Tú estás juzgando. That's the violence. Esa es la violencia. Forget about the bombs de las and the wars. Y de las guerras. That's just a reflection. Eso es un reflejo of the inner war de tu mundo y de tu guerra interna that you have going on. De la que tienes, de la que ocurre dentro. Trying de ti. To believe intentando creer and love and en fear. Amor y en el miedo a la vez. When you are created cuando fuiste creado as only love. Solo como amor. So in a Course in Miracles, entonces, en un curso de milagros, Jesus says, Jesús dijo, seek not to change no the world. Busques cambiar al mundo. Seek to change your mind cambiar tu about the world. Acerca del mundo. I was an activist. Yo fui muy activo. I wanted to end yo world hunger.
Terminar el hambre del mundo. End the war. Terminar las guerras. I've called myself a peace activist. Yo me he llamado a mí mismo un activista por la paz. There was only one problem. Solamente hay un problema ahí. I was an angry peace activist. Yo era un activista por la paz, pero tenía mucha rabia, era rabioso. I call that a hypocrite. Eso es un hipócrita. A very big hypocrite. Un gran hipócrita. Oh, peace rallies. Sí, rallies end the war, la end the war, termina end the war. Angry, angry, end the war. Tanta rabia. And the Holy Spirit's like saying, whose war? Y el Espíritu Santo me decía, ¿de quién es esta guerra? You've got a war going on inside your mind. Tú tienes una guerra dentro de tu mente. I pointed my finger. Yo señalaba con mi dedo. I said, it's that crazy government. Y decía, es ese gobierno. They're the ones. Ellos. That are making this war. Son los que están crazy, esta crazy están politicians. Locos, esos políticos están locos. And the Holy Spirit said, ah. Y el Espíritu Santo me dijo. You point the finger. Estás usando el dedo. There's three fingers. Pero hay tres deditos pointing que, back que at you. Apuntan a ti. One for the Father. Uno por el Padre. One for the Son. Uno por el Hijo. One for the Holy Ghost. Y uno por el Espíritu Santo. Saying, stop. Que dice, stop blaming. Deja de culpar. Pull all your fingers back. Recoge tus dedos. The problem is not in the el world. Problema no está en el mundo. It's your perception es of the tu world. Percepción del mundo. Now it takes a lot of convincing. Entonces, esto lleva mucho convencimiento. Yes. When we believe in the ego, cuando crees en el ego, we are sure that there's a problem seguros de que hay un problema in the world. En el mundo. It's like going to a movie theater. Es como ir al cine. And there's a glitch in the film. Yeah, a what? A glitch, like where the projectors, it's like it's moving. Si vas al cine y en la película hay como un susito en la película, yeah. ¿No? So on the screen, it's going like this. Y en la pantalla se mueve. Now, you're in the theater. Tú estás en el teatro. And you're watching this. Y estás viendo eso. What do you do? ¿Y tú qué haces? Do you walk down to the front of the theater? ¿Tú vas y caminas hacia la pantalla, intentas cambiar la pantalla? And start pounding on the screen? A ver si se acomoda la pantalla. Stop! That would be kind of foolish. Eso sería bastante tonto. Stop! Or do you go back o te vas into the projector room al proyector and work with the projector ellas, el desperfecto to correct the problem? Yes, you say the voice of Jesus, la voz de Jesús, and the voice of the Holy Spirit, la voz del Espíritu Santo, are the same voice. Son la misma voz. But the Holy Spirit pero el Espíritu is invisible. Santo. Es invisible. No one has ever perceived the Holy Spirit. Nadie ha percibido nunca al Espíritu Santo. And no one ever will perceive the Holy Spirit. Y nunca nadie lo percibirá. It's just a voice. Es una voz. That speaks for God. Que habla por Dios. In A Course in Miracles, it's not even called the voice of God. En el curso de milagros ni siquiera se le llama la voz de Dios. Because God doesn't have a voice. Porque Dios no tiene voz. God is just pure love. Dios es amor puro. With no words. Sin palabra. But the Holy Spirit is a representative. Pero el Espíritu Santo es un representante. Of God. De Dios. In the mind that is asleep. En la mente que duerme. And dreaming of separation. Y que sueña en la separación. So the voice of Jesus. La voz de Jesús, entonces, and the voice of the Holy Spirit, y la voz del Espíritu Santo, are the call to remember God, el llamado a recordar a Dios, to return to the kingdom of heaven, es el llamado a regresar al reino de los cielos. Now Jesus, we could say, was the manifestation, pudiéramos decir que Jesús fue la manifestación, of that voice, de esa voz, speaking through the symbol of a man. Que hablaba a través del símbolo hecho hombre. So the words and the actions of Jesus. Entonces las palabras y las acciones de Jesús. Were love. Eran amor. In action. En acción. Love demonstrated. El amor demostrado. In this world. En este mundo. But the man, pero of Jesus, hombre, Jesús, was an image. Era una imagen.
And this image was like all the other images. Y esta imagen era como todas las otras imágenes. Just appeared for a short while. Solo aquí por un tiempo corto. And disappeared. Y después desapareció. Like all of these images. Como todas estas imágenes. But I would say that. Yo diría entonces. There's this. The voice of Jesus is la the same de Jesús es igual as the voice of the Holy Spirit. La voz del Espíritu Santo. Jesus heard only one voice. Jesús escuchaba una sola voz. And that was the Holy Spirit. Y era la voz del Espíritu Santo. When he resurrected, cuando él resucitó, yes, in his mind, en su mente, then he heard the ego no more. Él ya no escuchó más. When Jesus resurrected, cuando Jesús resucitó en su mente, in his mind, he heard only the Holy Spirit. Solo escuchó al Espíritu Santo. He did not hear the ego. Ya no escuchó nunca más al ego. That's why he could not feel pain. Por eso es que no podía sentir dolor. If you only listen to the Holy Spirit, si tú solo escuchas a la voz del Espíritu Santo, you cannot experience no pain, puedes experimentar dolor, suffering, ni sufrimiento, fear, ni miedo, guilt, ni culpa. Those are all emotions, todas esas emociones and feelings, y sentimientos that come from believing in the la ego. Creencia en el ego. Now the second question, ahora la segunda pregunta, is what is the difference between la mente, la the divine mind and mind? Entre la mente con mayúscula y la mente en minúscula. Yeah. Él dijo la mente divina y la mente. Yes. Sí. Divine mind, la mente divina, is a synonym, es el sinónimo, for spirit, de espíritu. So when you are in your divine mind, cuando estás en tu mente divina, you know yourself, sabes quién eres tú, as pure spirit, y te conoces como el espíritu puro. Now mind with a small m, ahora la M con M minúscula, is a mind that has fallen asleep, es la mente que se ha dormido, and forgotten that it is spirit, que se ha olvidado de que es espíritu, and now it is split, y ahora está dividida. You could say ego mind, la mente del ego, and Holy Spirit mind, y la mente espíritu. And Jesus calls this, y Jesús le llama esto, wrong mind, mente errada, and right mind, y mente correcta. So the goal, así que la meta, in this world, en este mundo, is to train your mind, es entrenar a tu mente, to be consistently, para que se mantenga consistentemente, right minded, en la mente correcta. That's what a miracle is. Eso es un milagro. First you start off with some miracles. Primero empiezas con algunos milagros. And then they become like habits. Y luego se convierten en hábitos. Good habits. Hábitos que te favorecen, buenos. It's like good habits of thinking with God. Es como hábitos de pensar con Dios. Whereas the ego, mientras que el ego, the attempt, es el intento, to think apart from de God, pensar separado de Dios, or think against, o pensar God, en contra de Dios. Yeah. So that's why you have to drop the por wrong eso, mind. Tienes que soltar la mente errada. The wrong mind is a decision. La mente errada es una decisión. And the right mind is a decision. Y la mente corregida es una decisión. And when the mind is asleep, y cuando la mente está dormida, it's going back and forth, va de allá para acá. Between entre these una two y decisions. Una, entre estas dos decisiones. That's what history is. Eso es lo que es la historia. Jesus says history, Jesús dice, la historia would not even exist, ni siquiera existiría, if you didn't keep making, si tú no siguieras haciendo, the same mistake, el mismo error, over and over and over. Otra vez. That's what makes, eso es lo que hace, history. La historia, eso es lo que fabrica la historia. But when you stop making the mistake, pero cuando dejas de cometer el error, that's the end of time. Ese es el final del tiempo. And you return to eternity. Y regresas. Yeah. So this is very profound. Esto es bastante profundo. Of all the things that you've done in your life, por todas las cosas que has hecho en tu vida, now you are being given a direct se te está instruction, instrucción directa, in how to heal your mind. En cómo sanar tu mente. Out of all the lifetimes that you've lived, de todas las vidas que has tenido, maybe many, many lifetimes, muchas vidas quizás, now you are choosing this lifetime, estás eligiendo esta vida, to heal, para sanar, to bring an end to reincarnation, para
llevar a término la reencarnación. And to come home y to para God. Regresar a hogar. So it's as if there were a choir si of angels. Hubiese un coro de ángeles. They're all cheering you on. Que te están acompañando. Bravo, bravo. Good, you're doing it. Estás haciendo muy bien. Like Spain in the Euro Cup tonight. Go, 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 go. Except this is for heaven. Instead of the Euro Cup championship, for heaven. Go, go, go. Yeah. Mi sueño, aparte de despertar, que era el sueño de despertar, ¿no? Pues sería transformar mis relaciones especiales en relaciones santas. Hay un atajo. Hay un atajo. Her special relationships and holy relationships. Sobre todo la relación de pareja, me parece que es la más compleja, ¿no? La más complicada, ¿no? Yeah, that is the ego's biggest trick. So once you get past that one, una vez que pasas esa, you're home. Ya llegaste, ya te salvaste, pues casi. It's like climbing a mountain. Es como subir una montaña. When you get past that, you're at the top. Cuando ya has pasado. La relación especial está casi que en la cima. So, así que, when you believe in the ego, cuando tú crees en el ego, you look for intimacy, busca la intimidad, by finding a partner, encontrando una pareja. And let's say that the ego could speak. Digamos, por ejemplo, que el ego pudiera hablar. It's like the ego is saying, pareciera que el ego dice, I want love. Yo quiero amor. But my parents didn't give me pero perfect mis padres love. No me dieron el amor. Brothers and sisters didn't. Mis hermanos no me dieron. Nobody. Nadie me this ha world has loved en este mundo me ha amado. But I want love. Pero yo quiero amor. So, así I'm que picking you te estoy eligiendo a ti as my partner. Como mi pareja. This is my last chance. Esta es mi última oportunidad to know perfect love. Para conocer el amor perfecto. And you are the one. Y tú eres el elegido. But I am choosing. El que yo he elegido. To bring me. Para que me traigas. Total fulfillment. Completa plenitud. No pressure. No tengas presión por esto. No te sientas presionado. But if you do not. Pero si no lo haces. Love me. Si no me amas. I will get rid of you. Me deshaceré de ti. Te abandonaré. And find another partner. Y encontraré otra pareja. There are many fish in the sea. Hay muchos peces en el agua. No pressure. No te sientes presionado. Now. No que va. What the Holy Spirit says is el Espíritu Santo te dice. If you are believing in the ego. Si crees en el ego. You believe in lack. Crees en la escasez. And you need to find Cinderella. Y necesitas encontrar or la Prince Charming. O necesitas encontrar to complete you. Para que te complete. And what you see in the partner y lo que ves en la pareja is the attempt at love. The? The attempt at love. The attempt. The attempt. Ah, y lo que ves en la pareja es el intento del amor. But the Holy Spirit says, pero el Espíritu Santo dice, the partner esa pareja is actually a God substitute. Es realmente un sustituto de Dios. Because you're looking for love porque estás buscando amor in partnership. En la pareja. Instead of inside your heart. En lugar de buscarlo en tu corazón. But the love is inside your heart. Pero el amor está realmente en tu corazón. So when you seek outside of yourself, así que cuando buscas fuera de ti, you believe that you're lacking, tú crees que te falta. And you're looking for an idol. Y estás buscando un ídolo. An image. Una imagen. That will provide you with que love. Que te provea con amor. And it never works. Y no funciona nunca. Because there is no person, porque no hay ninguna persona that can substitute que pueda sustituir for the love of God. El amor de Dios. So, entonces, once you realize una vez que te das cuenta that it's not in the partner, que no es en la pareja, but it's within yourself, pero está dentro de ti, you can then radiate that love, puedes radiar
este amor with everyone that you meet, hacia todos los que conoces, and everyone that you think of, y hacia todos los que en los que piensas. And that is unconditional love. Y eso sí es amor incondicional. Makes no demands. No hace exigencias. No expectations. No tiene expectativas. Love, el amor, has no object. No tiene objeto. When we say I love my husband, cuando or digo my wife, amo a mi esposo, a mi esposa, or I love my dog or o cat, amo a mi perro, or my mother or o a my mi father, madre, o a mi padre, I love the Spain soccer team, al equipo football de fútbol de España. Whenever we put love, cuando acogemos el amor, with an object, con un objeto, se lo ponemos a un objeto, means we do not know what love is. Significa que no sabemos lo que es el amor. Because it's all expansive. Porque el amor es expansivo. Yes, you can't boil it down into any no kind of object. No puedes contener el amor en un objeto. And that's why romantic love. Por eso es que el amor romántico. Love for a person. El amor por una persona específica. Will pass away. Se irá. There is a movie. Hay una película. I was talking about at lunch. Es sobre la que estaba hablando a la hora del almuerzo. With George Clooney. Que es con George Clooney. It's called Solaris. Se llama Solaris. And there is a poem. Y hay un poema in that movie. En esa película. It's very profound. Que es muy profundo. It says. Dice. Though lovers be lost. Los amantes se han perdido. Love shall not. El amor no será. And death. Y la muerte. Shall have no dominion. No tendrá dominio ya. It's a beautiful poem. Es un poema hermoso. You can just, every time you feel a heartbreak, cada vez que sientas que tu corazón se parte a romantic relationship, porque se has terminado una relación romántica, you can remember that poem. Recuerda ese poema.